Hola, bienvenidos. Estamos aquí en la sala de redacción de Tiempo para otra charla de pasillo a través de Periscope. Y hoy con un invitado pues muy especial, porque es alguien que se mueve en el universo que habitamos y en el que estamos hoy conversando. Él es Freddy Martel, que no solo es doctor en sociología y tiene varios posgrados que no vamos a enumerar, sino que es autor de algunos de los libros más interesantes de los últimos tiempos. Particularmente nosotros recordamos mucho Cultura Mainstream, y ahora está lanzando este Smart. También es autor de otros textos de los que hablaremos y de un ensayo digital sobre el futuro de los medios, que se llama Curation. Smart Curation. Frederick, bienvenido al Tiempo. Bonjour. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Empecemos por preguntar esto. Smart es una mirada interesante sobre el paisaje de Internet, porque nos presenta no un universo global, integrado y homogéneo, sino un montón de paisajitos pequeños que a mí me parece ponen en duda la noción que tenemos de una esfera global de la información. Entonces, ¿cuál es el descubrimiento principal que usted hizo cuando estaba escribiendo su trabajo? Yo hago trabajo de campo, de investigación de campo. Entonces, para mí el Internet no es solamente algo que se puede conocer o investigar sentado frente al computador, sino que hay que hacer miles de entrevistas en más de 50 países, en mi caso, durante varios años. Y me di cuenta en este caso que los internets son muy distintos. Por esto hablo de los internets en plural, con una S. Y efectivamente, no entramos en una gran conversación global, sino que es una conversación muy fragmentada. Para un periódico como este, o para una cadena de televisión colombiana, es una buena y una mala noticia a la vez. Mala noticia porque va a ser muy difícil volverse un medio global, pero la buena es que en Colombia nadie realmente va a poder ser su competidor. Los americanos no lo podrán hacer, no podrán hacer los contenidos, porque los contenidos que los colombianos consumen son colombianos. ¿Esto no pone en duda la capacidad de Internet de cumplir su promesa de ser un espacio de integración universal y de visibilización de pequeñas realidades? Sí, es todo esto al tiempo. Pero la idea que nos venden los jefes de Google, de Facebook, según la cual entraríamos todos en una gran conversación global, no es cierta. Creo que hay fronteras que permanecen en Internet. ¿Cuáles son estas fronteras? El idioma, la esfera cultural, la comunidad a la cual pertenecemos, el territorio en el que vivimos. Yo estoy en Bogotá y si quiero ir a almorzar hoy, lo que voy a hacer, de hecho están invitados si quieren cordialmente, pues no voy a buscar un restaurante en San Francisco, voy a buscar un restaurante aquí, en Bogotá, e incluso en el barrio en el que me encuentro. Y si entro a la página Facebook de los que están aquí y de los estudiantes de esta ciudad, ustedes podrán ver que sus amigos no están en Corea del Sur, no están en la India, aunque podrían serlo, pero no están. Finalmente, Internet es como el teléfono hace unos años. Se puede llamar a Japón, pero no se hace, porque no hablamos japonés, porque no teníamos amigos japoneses y porque no le tengo nada que decir a un japonés, punto. Yo quisiera preguntarte sobre qué opinas de los millennials y el impacto que va a tener en los medios. Pues, primero nos preguntamos si estamos al principio, en la mitad o al final de esta revolución digital. Yo creo que estamos al principio. Es una revolución que perturba totalmente no solamente nuestros sectores, los medios, los contenidos, la cultura, sino también los hoteles con Airbnb, los taxis con Uber, la educación profundamente también, la salud, los transportes, las relaciones afectivas.
todo cambia. Donc, la generación nouvelle, entonces, esta nueva generación está realmente adelantada en materia de cambios de este tipo, pero todo el mundo está afectado por estos cambios. Y entonces, tenemos que retomar el poder sobre este cambio. El empowerment se dice en inglés, el empoderamiento. Porque si no queremos solamente aguantar pasivamente esta revolución y ver los empleos desaparecer, tenemos que cambiar nosotros mismos, tenemos que transformarnos nosotros mismos. ¿Qué es el soft power? El soft power típicamente es esto, es decir, cómo influenciamos el mundo, no haciendo la guerra, ni con políticas diplomáticas o económicas tradicionales, sino por medio de la cultura. O sea, el mainstream típicamente, así es, por ejemplo, que los estadounidenses nos influencian mucho por medio de Hollywood, por Broadway, por la música, los bestsellers internacionales de literatura, el internet, los valores, es decir, todo lo que es soft, pero que tiene una influencia considerable. Y esto es algo que Colombia, que es uno de los grandes países de Latinoamérica y que también es un país emergente, hablamos frecuentemente de los BRICS, por ejemplo, pero habría que decir los BRICS con un C al final y agregar a Colombia ahí, porque en lo digital, las industrias culturales, es un país emergente y Colombia tiene claramente un papel para jugar en este entorno con sus telenovelas, con Shakira, con Juanes, con muchos otros contenidos culturales y digitales. ¿Cuáles son las nuevas características, si se puede hablar de nuevas, del entretenimiento ahorita frente al mundo digital, frente al internet? Cuando hablamos de industria cultural con este nuevo ingrediente, ¿qué cambia? A ver, primero la abundancia. Tenemos millones de músicas disponibles en Spotify, Pandora, Deezer, etc. Tenemos cientos de miles de películas disponibles en Netflix. Y si uno entra a Google News digitando proceso de paz en Colombia, van a tener cientos de miles de resultados. ¿Cómo finalmente ubicarnos en medio de esta abundancia? ¿Cómo lograr encontrar el contenido que nos corresponde, que necesitamos, y no 10.000 respuestas? Pues es lo que traté de hacer en un artículo que acaba de ser publicado en México en español, en la revista Horizontal, que está en línea, diciendo que se necesita tener curadores, se necesita tener recomendaciones. Es el papel de los que están aquí, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer? Hay dos grandes hipótesis tradicionales. O primero, se sigue creyendo como Mario Vargas Llosa, con quien tuve una polémica muy larga por medio de nuestros libros, que el crítico tradicional debe proteger la cultura. O pensamos que hay que entregarle, digamos, la responsabilidad de este contenido a unos algoritmos que le van a recomendar cosas automáticamente. Pues yo creo que estos dos caminos ya no son pertinentes. El crítico cultural tradicional europeo, tipo Vargas Llosa, está en vía de fosilización. En cuanto a los algoritmos, pues son muy imperfectos. Por esto inventé esta expresión de smart curation, de curaduría smart, que es el objeto de este artículo en la revista Horizontal, en la que muestro que hay que utilizar tanto la matemática como los humanos, la tecnología de los algoritmos y la curaduría, y por esto hablé de curaduría smart, que mezcla lo smart, es decir, el internet, y la curaduría, es decir, la apreciación humana.
Y creo que esto es una de las cuestiones más importantes que debe enfrentar Internet en los próximos años. La curaduría smart es cómo organizar los contenidos frente a esta abundancia que es abismal. Quisiera preguntar, ¿de qué depende, Frederick, que Internet sea una herramienta de cambio, que amenace estructuras tradicionales, como parece haberlo hecho en los países de la primavera árabe, o que las fortalezca y las cimiente, como parece haberlo hecho, usted lo menciona aquí, con estructuras como las de la India, de los matrimonios arreglados y otras tradiciones? Yo creo que... Yo creo que es algo que de hecho ya está pasando. Hay mucha gente que critica el Internet hoy. Y hay cosas para criticar, claramente. Snowden abrió nuestros ojos. Es el fin de la inocencia, de alguna manera. Pero cuando escucho otra vez a Vargas Llosa, con el que a veces peleo, y filósofos franceses, españoles, italianos, americanos, que a fin de cuentas piensan que Internet no es nada más que videos de gatos haciendo skateboard en YouTube o cosas así. Pues los invito a que visiten una favela, una comuna difícil aquí en Colombia, por ejemplo. Vayan a ver cómo la gente utiliza la tecnología, cómo pueden encontrar información a las que no tenían acceso antes, cómo en África hay gente que tiene acceso a un diccionario para tener acceso a las palabras de su propio idioma. Idiomas bastante raros a veces, cuando hasta el momento no tenían acceso a ningún diccionario porque no existían. Ahora existen en Wikipedia o en otras páginas. Tienen acceso a una enciclopedia mundial cuando antes esto era imposible. Lo mismo sucede con contenidos video para aprender, para formarse, para cambiar. Cuando uno ve todo esto, cuando uno ve la energía de los jóvenes, de los barrios, frente a la era digital, no podemos decir que solamente son videos de gatos haciendo skateboard en YouTube. Alex Belro pregunta que si el libro está en español. Alex demande si el libro está en español. Sí, sí, está traducido al español y en otros 20 idiomas. Listo, Frederick, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Merci. Hasta un próximo Periscope aquí desde la redacción del Tiempo.